crucero que utiliza la ironía, el humor negro por ahí para interpretar, para darle vida en realidad a los personajes de infamia, la sátira del programa. Y la que se vio afectada por estos dibujitos animados, por estas sátiras, es Adriana Aguirre, que dicen que de alguna manera se cagaron, por decirlo mal y pronto, bueno, en su trayectoria de cuántos años. Absolutamente, 40 años. 40 años de trayectoria. 40 años. Mira, vamos a ver un poquito el capítulo. Quiero ver la parte final, cuando Adriana se habla de piernas, que esto es lo que más le enfureció. Esto es parte de lo que se ponía al aire, que Adriana me imagino se enojaba muchísimo. ¿Cómo extraño mi cola? Seguro, con lo cara que te habrá costado. Como siempre, esa cotorra desinformada. Mano. La cola era un canje, así que no la pagué, nena. Tenemos imágenes exclusivas. Se vio la cola de Adriana vagar por las calles de Avellaneda. No. Y se la ve muy desmejorada. Qué vulgar. Ay, mírala cómo está. Que vuelva, que la perdono. Le perdono todos los platos. Santi, me vas a pasar al sillón principal, ¿no? Me imagino que no me presentarás. Cuidado, Adriana. Aguanta un cacho. A ese miedo. Momento. ¿Qué momento? Ya llego. Aguantá. Adriana, ya salimos del aire. Son las 12 de la noche. ¿Qué atreves? Ahí llegué. Ahora llama al FAME para levantarme, nene. Dale, no te quedes ahí parado. Bueno, esto enfureció a Adriana Aguirre. Qué atrevido. ¿Qué? ¿Por qué? Qué pendejo, Adriana. Atrevido, realmente. Pero si vuelve a ser con humor, Adriana. ¿Qué con humor? Nada. Es un ensañamiento, chicos, es un ensañamiento. Sí, no, y no es que yo me ponga mal porque sí, ¿eh? Es un ensañamiento de verdad. Porque este señor no se la agarra con otro tipo de gente. Se la agarró conmigo porque ustedes le dieron una magnificencia por ahí extraordinaria al tema de mi cola. El verano. Tomó relevancia en el verano, entonces se la agarró con mi cola. Cuando vio que se le terminaba el negocio de la cola, se la agarró con la nariz. Vos dijiste que no tenés ganchuda. La nariz operada. No tengo la nariz ganchuda. Escúchame, por favor. Es una falta. Mira, traje fotos. Pero vos dijiste que nunca tuve rulos. Traje fotos de este cuerpo, porque ustedes muestran esta cara y yo traje fotos de la contratapa, no, que es este cuerpo. Es que cuerpo. Eso es impresionante. Sí, bueno, este cuerpo. Y te dice acá la fecha, 1986. Mirá vos. Este cuerpo tiene eso esta del cola. 86, Adriana, siempre... es antes. Esto es 86. De 1986, exactamente. Pensé que era antes, dije 70. Y esta es de 1985. Ahí está firmada y tiene. Acá, y está hecho pelota, entre paréntesis, también. Decime pero qué para Adriana, ganchuda... pero esta nariz es más ganchudita que la pero de ahora. Pero dejate de joder. Bueno, pero esa es una nariz perfecta. Es una nariz perfecta. De joder. Es una nariz como la que tengo ser? Ahora, pero si yo me pongo acá ahí y está. No estoy iluminada, como tendría que estar iluminada. Pero igual ella me dio una explicación que es lógica. Y esta de 1986 también. Cualquier cirujano la puede ratificar. Se la agarra con... Me pone una nariz que no es la mía. Te voy a defender. Ella tiene un poco arreglado la boca. Eso es verdad. Entonces, ese efecto hace que la nariz parezca como que se retrotrae. Entonces, que parece más pequeña. Es verdad. Como que si hubiese operado. La boca más grande, nariz más chica. Claro. Igual la foto está muy linda. Sale la boca más para afuera. Es muy linda esta foto. Igual ahora tiene la cola más trabajada. Está mal iluminada. ¿Vos te das cuenta desde el vamos que está mal iluminada esa foto? ¿Quién? ¿Pero por qué está iluminada? Se notan sombras acá en el nasogeniano. No sé. Ahora dice que mis dientes no son los mismos. Está bien, Darío Toucedo me hizo un blanqueamiento, pero... Directamente es otra cara. ¿Qué? Es linda, pero es otra. ¿Pero de qué estás hablando, pelotudo? ¿Cómo? ¡No! ¡No! El vocabulario, ante todo. Adriana, me acá, porque... Pero dejar, no te voy a pegar ahora, vení. Te voy a pegar ahora, nunca. Santiago, me habían dicho que venía acá a que ella me pidiera perdón. ¿De qué? Por lo que me dijo el otro día. ¿Perdón de qué? ¿Perdón de qué? ¿Me dijo degenerado o no me dijo degenerado? Perverso. Perverso. Perverso degenerado, sí. Bueno, mi abogado lo está viendo, pero además lo está grabando. Ay, y quiero que se les diga ahora. ¿Qué me importa todo? Bueno, ¿soy un degenerado, un perverso como es usted? ¿Cómo? ¿Soy un degenerado? Sí, por lo que haces. Bueno. Porque realmente hacer ese traste, esa cola, caminando por la calle, arrastrándose y tirándose flatulencias, no tiene nada que ver con mi imagen, ¿me entendés? Me estás arruinando la imagen, querido. Con esa... Y algo de porquería razón. No, que igual hace para. No, no, eso no es porque es un artista. Pero más allá de eso, te puede molestar. Es válido que te moleste ahora. Sí, pero. La... No, ahora y siempre. Me molestó desde el primer momento. Pará. Y ahora me sigue molestando más porque me hizo una cara que no es la mía. Intento abrirme de pierna y tardo. Son las 12 de la noche y todavía no me abrí. Bueno, pero es un chiste. Si vos lo hiciste acá, lo hiciste mucho mejor. Si yo me pongo la pata es una broma en cuanto a una habilidad que vos tenés. Claro. Por favor. Pero las habilidades se resaltan como habilidades. Me gustaría que hables. Pero si es un chiste, es irónico. Esto es lo que te molestó vos. Que te dijera que en el pasado eras así.
Esto es lo que te enfureció a vos. Exactamente, esto me enfurece. Y la apertura de piernas, que eran las 12 de la noche y todavía no había bajado al piso, me enfureció también. Bueno, ese cuerpo, Adri, no es para mío, esa nariz a no la es gente, mía, a la gente que se le hace una sátira, a la gente, esa es la gente que trascendió, que es importante. Claro. Tómalo por ahí. Yo también. Lo tomo por ahí, está bien. Es un dibujito animado. ¿Por qué se ensaña siempre conmigo? No, con un montón, todos hemos caído. No, ¿por qué no resalta otras cosas? Resalta ¿qué quieres que resalte? Algo, a ver, algo. Por ejemplo, ¿qué debería ¿Debiste resaltar? ¿Debiste actuar alguna vez? No, no, en un no tuve la suerte. Igual, error, error. Soy de la generación de la democracia, donde no hace falta gritar si uno tiene razón. No, yo no, tengo razón, para. No yo estoy gritando. Porque soy gritona y me caliento. O el audífono no tiene pilas, pero soy yo pasional no... y emocional. No soy un moquito como estás vos sentado ahí. Yo no tengo soy que gritar, no tengo lo que demostrar. Contrario. Soy pasional y emocional. Si te gusta no bien, hablar, si no te gusta también. Quiere que hable, pero hablo y me tapa la voz. Yo no soy de gritar, yo tengo la razón. El arte es el arte, el humor negro es el humor negro. No sé, yo no sé dónde, si se lo dejaron en el quirófano, el humor a usted o no. Pero Gabriel, no, a vos te cuesta entender que le puede molestar. Perdón, soy una señora grande, tengo mi edad. Sí. Vos sabés que hay chicas ahora en este ambiente artístico que tienen 25 años y están totalmente cirugiadas, tuneadas, totalmente hechas. También las dibujo. No, no. Sí. No, yo no te he visto, sí. No te he visto. Bueno, ¿qué hiciste de Luciana carrera. Salazar, por ejemplo? Que está toda hecha nueva. ¿Qué también hiciste? La hice, hice un videoclip con Luciana Salazar. ¿Qué hiciste? ¿Y de Jessica Sirio qué hiciste? También la hice, hice a todas. ¿Y qué hiciste? ¿Jodas como la con la mía? Obvio. Sí, sí. Yo quisiera verlo. Tiene una página donde puedes meter. Para. Es espantoso. Mira, mostrarle lo que, cómo está, mira. Ah, mira lo que está. Mira lo que está. Esta mujer. Es eterna, mira. Da una vuelta, Adri. No, entiendo qué es lo que pretende. Todo trabajado, todo trabajado. Que abra. ¿Te querés abrir de piernas? Ábrate. No voy a abrir de piernas acá porque a vos te calientas. Te desafía. ¿No me viste en el verano? Vení acá, vení, vení acá. No quiero violencia, no quiero violencia. No, no, no es violencia. ¿Te animás? Pará, ¿te animás? Es como si fuera mi abuela, ¿Te animás? Eso no le puedo pegar. Ay, siempre la atacás por mí. Con la edad no, no. Vení, por favor, no quiero hacer la de Zulma Lovato. Como si la juventud fuera un mérito. Encima cagón, mirá. Pará, escuchá, ¿te animás a hacer la apertura? ¿Para tapar la boca? Sí. Pero estás loco. Pero si la vez pasada la hiciste. Acá. ¿Qué? Pensé que no ves. Eso merece. Vení acá y hacelo ahí vos. Atrás, ahí está atrás. Vení acá y hacelo vos. Tranquila, vení atrás, ahí está atrás. Tranquila, tranquila. Tranquila. Porque hablan, pero no saben hacerlo. Déjalo hablar. Déjalo ahora. Un cagón, un maricón. Con esto, no. Escuchá. Con esto. Otro capítulo. Otro capítulo. Hacelo hacer rápido. Se ganó. Nadie. Nadie. Nadie, pará. Acá pasan todas las chicas. Nadie ha hecho lo que hace ella acá. No, siempre calentar. Siempre calentar. Nada. Nadie. Adriana, te felicito. No, la verdad. Te felicito, bien. Adriana. Eso habla de años de entrenamiento, de una trabajo, dedicación. Exactamente. De trabajo. A ver si algún día hablas de pará. Eso. Me parece que son dos buenas personas. Es una ironía, es un chiste. No quiero que pase más de ahí. No quiero que se ofendan. Me parece que los dos tienen su virtuosismo. Totalmente. Uno con el arte, con el dibujo. Y otra mujer con lo que acaba de hacer. Me parece que habla de una dedicación y una vida puesta para cuidar tu físico. Pero ¿cómo entrenarte y demás esto? ¿Él no puede hablar más de Adriana entonces? No. ¿Que ella ¿Que se va a seguir de enojando? Otra manera. ¿Que hable de claro, otra que manera? No, ¿qué quiere que haga un humorista? Un humorista, satiriza. Satiriza situaciones. Tema. ¿Por qué tiene que tocar siempre permanentemente el tema de mi traste caminando porque por la calle? Porque el tema de tu traste es bueno, para llamar la atención todo el verano. Claro. Cuando yo la tengo. No, pero fue la. Para, claro, fue claro, el tema de debate. Yo en un axiado que es mi maquilladora, me maquilló y me hizo dos rayitas acá en el maquillaje, por ejemplo, para afinar la nariz. Hay mil cosas que puedes hacer con el maquillaje. Pero seguro, a mí me la chica también la nariz. Pero a la nena no le queda así, Adriana, ¿eh? Que antes no se hacía ni nada. Claro, pero me queda grande. O sea, no te. Lo que pasa es que yo tengo 40 la nariz pero más grandes que es más exagerada que la que tenés vos, por ejemplo. Igual a mí me parece. Perdón, Gabriel, que me meta en la discusión, soy ajena, pero me parece que fuiste poco elegante hoy, digamos. Hasta lo que es una sátira, te puedo dar la derecha, está bien, le puede gustar o no a Adriana, pero está dentro de un contexto de humor. Pero le dijiste, yo soy de la generación de la democracia. Ahí. Y bueno, pero eso es lo que quiere que haga. No, bueno. Pero tirarle con la democracia por la cabeza a una señora como Adriana Aguirre tiene varias connotaciones. Segundo, dijiste,
Sí, me dicen acá y mira que igual, para. No, no. Chicos, para. Le das algo maravilloso. Pero por eso, pero es algo maravilloso. Le pega con la edad. Que una mujer como Adriana. Le está diciendo, nací en esa época, no conozco lo anterior y es loca. No, bueno. Pará, Lucy, vos te has reído mucho también de Adriana Aguirre. Adriana la quiero. Que... A mí también me parece, con la edad no hay que meterse. Que Adriana parece un muñeco de cera, a mí me gustaría llegar bueno, como ella. Bueno, pero ves que esa es maldad. Sí. Esa es ridícula. Para, que Yusi se abra acá. El hecho de que yo esté fantástica a mi edad te genera una envidia que no la podés controlar, Lucy. No. Vos eras muy buena actriz, pero apertura, yo te supero. Vení a hacer lo que hice yo. Vamos, Lucy. Animate. Acá. Vení acá. Quiebro en 8. Mover las piernas acá. Me quiebro en 8. Bueno, entonces dije, no le resten mérito a Adriana. Pero me parece fantástico. Yo dije, las caderas, yo también quiero tenerlas. Tiré y poné la pierna. Bueno, ¿qué hay que hacer para tener las caderas vencidas? Este fue el video que más repetimos durante el verano. Pero ¿cómo haces para que se te venzan las caderas? Cállate, Lucy, el próximo culito que se va a escapar es el tuyo, que lo tenés hecho también. Yo te quiero, Adri, sos divina. Claro. Adriana, vos te hiciste la cola. Claro, cállate, Lucy. No, pero por lo menos hubiese puesto estopa o goma de espuma. Quedaba más natural. Yo tengo la cola. Yo me hice también, Adri. Bueno, por eso, no hables. Le agradezco a Lotoki porque me hizo unos glúteos re natural que lo voy a mostrar la semana que viene en el consultorio. ¿Cómo me quedo? Yo mostré el antes y el después porque no tengo problema. Bueno, pero entonces no podés hablar de Adriana. Pero yo lo digo, ella no lo diga. De ninguna manera porque si vos te pones dos conos naranja de la calle y decís tengo la cola natural, no le cree la gente. La va a querer con dos conos naranja, pero que diga, tengo dos conos, me puse dos conos. Doctor, bueno, pero por no, favor, no es así. Qué horrible que nos tratemos así entre mujeres. No, pero es en serio. Le pido que sea mi abogado y lo tenés sentado al lado. La gente te requiere. Te voy a mandar carta documento. Sos admirable, Adriana. La verdad, yo quiero llegar como vos porque sos un muñeco de cera, pero de linda. No, sos para. Muñeco de cera, tenés la cara como un muñeco de cera. Chicos, pero de linda. Yo le voy a decir una cosa. Adriana, bien, amor, Adriana, pará. Para. Adriana, vida. Hace tres años y medio que te conozco personalmente. Estás mucho más linda ahora que cuando te conocí. ¿Y qué me dice? Nada. Así pero te has refinado un montón la imagen. Me encanta tenerte, te quiero, te banco. Y lo que hiciste vos acá. Mirá la Lucy, que es mucho más joven que vos, no lo puede hacer. No lo puede hacer. Nadie, sí, segura. Que acá así nadie. Que pará, correr a alguien un poco más grande es una pelotudez, chicos. Es una pavada. No, no. Pero correr a Marcela, no tiene que decir. Y tiene mucho que ver. El que no tiene talento y no tiene que decir, descalifica al que lo tiene. Punto. Tomá, vení a hacer. Pero pará. Acá. Sí, no sé cuál tampoco es el problema de decir... No es mi especialidad abrirme de piernas. Tengo otra. Ah, no sé, ¿eh? No, en serio. No sé, lo dudo mucho. Bueno, no, en lo mismo, pero tenemos que pasar a un tema serio porque yo les voy a ser sincero, con este tema yo no sé qué puedo hacer, qué puedo decir.